Bienvenidos a cocinemosjuntos.com. Hoy vamos a hacer un cóctel refrescante, delicioso, algo muy rico. Un pisco mojito, o un mojito de pisco, claro que sí. Usualmente se hace con ron de caña, pero vamos a usar pisco, ¿por qué no? Eso es lo bueno, cuando tenemos diferentes alcoholes podemos probar diferentes a cosas y nos salen a veces muy deliciosos. Así que para esta receta vamos a usar un pisco peruano. Saludo a toda la gente del Perú, Lima. Pisco portón, este es un pisco muy bueno. Ya tenemos ahí el video del pisco agrio también, si no lo han visto, solamente está ahí. Vamos a usar sirope, agua con azúcar, hierbas buenas, limones, un limón verde y hielo, por supuestamente, y un batidor de esos de metal, un medidor también. Y al final le vamos a agregar agua carbonada. Y aquí vamos a comenzar poniendo 2 onzas de este delicioso y aromático pisco. Así que el pisco es brandy, pero así se le dice en Perú. Y en Chile también, saludo a la gente de Chile. Vamos a poner aquí 2 onzas del pisco en ese batidor. Y vamos a cortar el limón. Hay que cortarlo así en cuadrito, porque vamos a hacerlo estilo de nuestro, para que le dé un sabor más rico. Una vez que se haya cortado en trocitos, vamos a ponerlo dentro de aquí, de ese batidor. Y vamos a usar las hojas de hierbabuena, claro que sí, vamos a poner unas 14 hojas. Este mojito lo estamos haciendo en nuestro estilo, y vamos a comenzar a darle así hacia abajo muy fuerte, para que comiencen a salir los sabores de los limones y de la hierbabuena. Al hacer esto vamos a hacer que el cóctel sepa más refrescante, más rico. Así que comenzamos a darle así, y ahí pueden ver cómo va quedando todo. Esta es una forma mejor de hacer un mojito, especialmente porque así es la versión como se hacía antes. Ahora ya no lo hacen así, desafortunadamente, en muchas barras. Solamente les ponen las hojas y le dan una batida y ya estuvo. Vamos a usar una onza o 3/4 de sirope. Es agua con azúcar o jarabe, como se le conoce en otros países. Vamos a ponerlo ahí. Y finalmente vamos a agregarle hielo. Después que lo hayamos batido, aquí tenemos un vaso, que el cual lo puse en el congelador por lo menos unos 3 minutos para que se ponga muy frío. Y vamos a colarlo ahora, vamos a poner todo dentro de ahí. Vamos a agregarle más hielo, claro que sí, hielo. Y con un colador es muy importante que colemos todo, porque no queremos todas esas cosas que machacamos dentro de nuestro cóctel, sino que queremos algo muy limpio, muy rico. Y aquí podemos ver, así que cuando se estén tomando este cóctel van a sentirlo, lo delicioso del pisco, de la hierbabuena, el limón. Así que van a sentir todo esto, todo. Y aquí tenemos el agua carbonada. Ahí vamos a agregarle al final. Usualmente yo no le agrego esto a los mojitos. Pueden hacer su mojito con agua así, carbonada, o sin agua. Prueben y después van a dar cuenta cuál les va a gustar más. Finalmente le agregamos unas hojas de hierbabuena para decorarlo. Y aquí tenemos nuestro pisco agrio. No pisco agrio, pisco mojito. Muy delicioso. Totalmente diferente al pisco agrio, porque este es un mojito, lleva hojas de hierbabuena, no lleva clara de huevo. Pero es algo muy rico, pruébenlo. Así que ya pronto traemos más cócteles con pisco. Este es el segundo aquí en cocinemosjuntos.com. Algo refrescante y delicioso. Hasta la próxima.